son los niños del Centro de Asistencia Social Rafael Nieto. Estos niños, obviamente, en los trabajos que tienen, es este desarrollo personal, este desarrollo cultural. Y al enterarnos de ello, el Congreso del Estado los buscó y por una plática que tuvimos precisamente con el DIF, entre los trabajos que ellos llevan, la señora Lorena, y nos dijeron que esto estaba todo bajo una exposición que se llama Arbolada de Colores, Mosaicos. Entonces les pedimos que la trajeran al Congreso del Estado. Es importante que los niños se expresen, es importante que le den un sentido a su vida, que tengan algo por qué estar todos los días luchando. Para darles forma, las troceamos con unas pinzas especiales. Al último lo emboquillamos, pero antes de eso, primero lo pegamos con adhesivo especial y lijamos las piezas para que el acabado sea mejor. Después ya pegamos el adhesivo y todo, ponemos la boquilla hace que se unan las piezas. Ya cuando se unen las piezas ya esperamos a que la boquilla se seque y pintamos el marco. Ya pintando el marco le ponemos una colgadera y a la colgadera se le puede apreciar de una pared así blanca o de diversos colores. Sí, esta actividad de los mosaicos pues obviamente viene a complementar las otras actividades que tenemos ahí con los niños. Algunos de los niños van a escuelas fuera del CAS, otros niños le damos clases dentro del CAS, algunos niños van a fútbol, otros van a regresar a natación. Esto es parte también de esa formación que se les está dando.